Te estás confundiendo, tío. Te estás haciendo muy mal. Vamos a calmarnos. A ver, ¿quién empieza el puto vídeo? Suspendido. Otra vez también al revés, tío. Pero que está para allá, creo. Solo vas al revés, tío. No, que está para allí. Otra vez, tío. Pero, tío, ¿dónde estás? Si estaba aquí la salida, tío, siempre. Pero pasó. Esto es para entrar, fijo. No, no, no. Mira la barra live, porque la salida, tío. Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Otra vez. ¿Cómo vamos a calmarnos? ¿Cómo conducir, tío? Madre mía. Todo al revés, es espectacular. Todo, tío. Pero a ver, este es mi territorio. Pero qué cojones. Qué bonito, ¿eh? Está, tío, apertura automática, ni sin ti que ni pollo. ¿Por? Porque soy el OPI. ¿Qué pasa, manes? Estamos en el Polo in the House Internet. Mirad qué pila de maricones tengo por aquí. Tengo a Expulsito detrás mía. Detrás. Tenemos a Xbuyer en el centro. Arda Sera ahí en la banda derecha. Y tu tío Streamo aquí de Copy. Vamos a hacer un preguntas y respuestas con las que nos dejasteis por ahí por el Twitter. El hashtag hielo que hay, manes. Idea ocurrente del tu primo Expulsito, que no piensa nada bueno. Y creo que les va a dar Arda Sera, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues. Empezamos, ¿no? Sí, una cosa rápida. 5 o 10 preguntines así del free y pista. Venga. Dale. Javi dice: ¿cuál de los 4 muerde más almohada? Porque comer comida. Javi, yo lo respondo. A ver, vale. Ha dicho cualquiera. Comer comida yo. Espera, espera, que lo responda él. Todos sabemos la respuesta, pero que la diga él. Vale, a ver, todos sabéis la respuesta. Sí. Pero. No, déjale que hable. No ha hablado todavía. No, ya está. Ya está dando por hecho. Les habla. O sea, no. ¿Ya la pregunta para mí o para quién? Sí, para no ha dicho nada, tío. El que más almohada muerde aquí, Xbuyer. ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! Y ahora voy a argumentar. Miedo y pierda el Sporting mañana. Hijo de puta. Así lo digo. Mañana no dirás lo mismo y el domingo tampoco. No esperaba esto, argumentalo. Voy a argumentarlo. Y es que a ver. Hubo una cámara oculta que me hizo un discursito. Dijo, mira, voy a demostrarte el tal, puso una cámara. Y es cierto que, pues, Xbuyer mordía almohada. O sea, se lo sodomizaba, guay. Y decía, es más, decía, di quién es tu putita. Y se lo tenía que decir, así que dormimos separados, ¿no? Dormís los tres juntos. ¡Los tres! Que yo soy muy adorable, En mi cuerpo se han apoyado el otro día 6 personas a dormir, El vídeo de Spur dándome la mano hoy, pero ya está, Me callo. En el avión hay un vídeo mío dándole la mano a Xbuyer sudándome la mano y además acariciándole la carita. Bueno, va, siguiente pregunta. Siguiente, va. Ya nos hemos liado en una. Con 5 sobra. Patito Games dice: ¿qué opináis de la situación general del Sporting? A ver qué opinan los demás. Vale, bueno, pues mira, yo opino que estamos jodidos de cojones y que está la situación muy difícil, pero ya que son ellos los que vienen aquí, ¿cómo lo ven desde afuera? Vale. Déjame a mí empezar. Empieza. Venga. Yo tengo una versión clara y opino que están mal de cojones y están jodidos. Si no sé, no sé ni qué decir del Racing, que es de mi ciudad, porque me han dicho el Sporting. A ver, listo. Listo. A ver, los de la Quinielopi. Listo, listo. Mi opinión es que no están muy bien. Y están jodidos. El muerde almohadas, ¿qué dirá ahora? Sí, estamos todos tensos. Mi opinión es que el entrenador se parece a Caillou porque es calvo. ¿Y qué tiene que ver eso con la situación del Sporting? Explícame. Es que ya no cuento ni con el Sporting en la Liga. ¡Oh, hijo de perra! Pero que está. Pon esto antes. Que el Sporting es en primera. Sí. Que mañana en el estadio lo ponemos. No, esto hoy se sube ya, Yo lo que dije, que lo veo muy difícil todo, tío, que... ¡Qué original! Puedo decir que hay gente muy mala. No, mira para adelante, me cago en ti, mira para adelante. Pero si solo voy a 180, joder. Ay, así 180 por ciudad. Chiquete. V15 tarifa de datos dice: ole. Spurs y Xbuyer, ¿creéis que algún día podéis acabar mal con vuestras discusiones por Twitter? Un saludo a todos, cracks. Yo creo que algún día le pegaré un puñetazo en la frente esa que... Yo creo que... Hombre, no vas a fallar. El amor es mucho más fuerte que cualquier tipo de discrepancia. Dame un abrazo. No, ¿veis cómo? ¿Quién muerde almohada aquí? ¿Quién muerde almohada aquí? ¿Vieron? Vale, siguiente pregunta. Siguiente. Marcos GP23 dice: el OPI. Sí. ¿Qué prefieres, Barça o Madrid? ¿CR7 o Messi? A ver, sabe de fútbol, no de Barcelona. Sí, Madrid. ¡Oh!
y Messi. O sea, en tema de equipos me mola más el Madrid. O sea, me mola más porque me moló mucho la época de los Galácticos, luego con Mourinho, hate, que flipes al Madrid. Y ahora, bueno, pues me gusta el Madrid, está gente sana como Sergio Ramos que me motiva y demás. Y de futbolista el mejor del mundo creo que es Messi porque se la saca, tío. O sea, y el mejor, o sea, punto. Vale, siguiente pregunta. Mucho culero. ¿Quién prefiere jugar en una Liga de Europa y ganar lo que gana un jugador o jugar en una China y ganar una brutalidad? Yo, la de Europa por el prestigio, tío. Yo en la de Europa porque, tío, a China les ve a alguien, les va a ver a alguien en China. Yo, hombre, depende. No hay gente, tío. Yo depende, hombre, en China no hay gente. En China no hay gente, es tú. Vale, pero. Jóveme, si te ve una puta aldea de China, ya tenés más que. ¡Puto Caranchoa! ¡Caranchoa! Pero el fútbol no se vive igual. Yo preferiría quedarme aquí. En Europa. Mira, yo según qué tipo de jugador es. O sea, si soy un jugador rollo Paulinho o gente así que yeah, soy bueno, pero no reconocido a nivel mundial, rollo Messi y tal, yeah, pues si voy ahí, voy a cobrar como Messi, pues, ¿sabes? Yo, si fuera top, me quedaría en Europa. Vale, gracias, yo me iría a China, vale, por llevarlo a la contraria. Joder, oh, chaval, pero por otra cosa. Qué gran argumento. Pero a lo mejor lo que puedes hacer es estar un año en Europa y luego viajar a China, si eres jugador del montón. Tipo. No, pero yo sería bueno. Como el notas este, tío. Como el pellejo o tal. Claro. Bueno, pasamos a la siguiente. Dale, galón. Venga, última de mi canal ya, fuera, que ya hay mucho salseo ya. Dale like. Darling dice: ¿a qué se dedicaban antes de empezar en YouTube? Saludos desde Ecuador. Bueno, ¿vas a contar lo de la cabra? ¿Vas a contar lo de la cabra? ¿Estás preparado? Sí, lo de la cabrita, vale. Te dio Central Lechera Asturiana. Adelantamos a Central Lechera Asturiana. Adelantando. Oye, mira, que se está. ¡Que esquívalo, esquívalo! ¡Se está acercando! No, a ver, yo. Antes de YouTube, o sea, no es que me dedique a YouTube, evidentemente, yo curro en Footbit y tal, pero yo trabajo en una empresa de aluminio, tío, ahí chupando aluminio de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 10 de la noche, tío. Y previo a eso, pues curré en una empresa de electricidad después de acabar el grado superior y tal, y ahora pues vivo como un puto cura. Yo siempre he sido un currante. ¿Para qué? Y ahora lo sigue siendo, pero como autónomo creador de contenido digital online. Visual. Pero me levanto casi cada día a las 6 de la mañana. ¡Una polla, chaval! A desayunar. Mira, chavales. Hacia las 11 me pongo a grabar, a las 12 me pongo a editar, normalmente entre 8 y 9 horas de edición. Y me voy a dormir a las 2 de la mañana que no tengo ni un minuto para ti. Ni un minuto. ¿Una prueba de fantasmas? Sí, más o menos sí, tío. Yo, por ejemplo, ahora tengo 26 años. He estado 10 años trabajando, dos siendo botones en un hotel de 5 estrellas cuando mi físico era otro. Y todo el tiempo restante en un game, en una tienda de videojuegos, hasta que ahora no estoy trabajando. Me estoy centrando en esto y tal, pero vamos, que yo siempre he estado, por así decirlo, currando en una tienda de juegos, o sea que tampoco me puedo quejar. No pasaba frío ni tenía que levantarme a las 6 de la mañana. Me jodía los sábados, que eso sí que me jodía increíble, pero bueno, no estaba mal. ¿Cuándo yo... sale la peli, tío, de esta historia? Oh my god. Yo estudiaba, iba al gym y era estudio y grabo vídeos. ¡Bravo! ¿Qué te parece? Si lo grabas tu hermano, tío. ¡Hijo de puta! Hace un canal al chaval y tío, retira. ¡Si lo quiere, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Lo quiere, tío! Ya se la hará cuando seamos mayores. Yo. Mi canal lo dejo aquí, chicos, lo dejo aquí. ¿Le has dejado de abandonar el canal ya? No, quiero decir, el preguntas y respuestas de mi canal. Tendréis el de estos cabronazos en la descripción. Vamos a seguir hablando y aquí un poco al salseo del hashtag. Y nada, reventar el like, suscribiros y prepararos porque si viene una... O sea, es que vais a flipar. No digo más, no spoiler. No, ¡chao, cabrones! No pinta mal, ¿no? Retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All-in, all-in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú.
eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.